hacer la presentación oficial del partido político En Marcha y avalar algunas candidaturas a diferentes alcaldías en municipios del departamento de Nariño fueron, entre otros, los objetivos de la visita del ex senador y exministro del Interior Juan Fernando Cristo. Al hablar sobre el partido En Marcha, dijo: Bueno, encantado de estar aquí en Nariño. Desde antes de la pandemia no venía y muy contento, además de venir acá a presentarle a los nariñenses, a los habitantes de Pasto, nuestro nuevo proyecto político, el Partido Político En Marcha. Vamos a debutar en las elecciones del próximo mes de octubre. Venimos con un doble propósito acá a Pasto hoy y vendremos prontamente a los distintos municipios del departamento. El primero, contarles del Partido Político En Marcha, invitar a la gente de Nariño, especialmente al pueblo liberal de Nariño, que hoy no se siente representado en lo que es el Partido Liberal, a las bases liberales de Nariño, a que se afilien al Marcha, a que participen en el Partido Político En Marcha, que tendrá dos causas fundamentales. Aspiramos a ser el partido que defienda el Estado Federal en Colombia, el partido que lidere un Estado Federal, un Estado con autonomías territoriales, en donde cada departamento de Colombia defina su destino y en donde dejemos de ver gobernadores y alcaldes limosneros del gobierno central. El propósito es apoyar directamente o coavalar al candidato Nicolás Toro. ¿Cómo van esos acuerdos? ¿Cómo van esas conversaciones? ¿Qué se conversó hoy? Vamos a acompañar ahora a Nicolás en un acto en donde va a recibir el anuncio oficial de que va a ser avalado por el Partido Político En Marcha, va a ser el aval principal. El Partido Político En Marcha, sin que ello signifique que es importante que Nicolás convoque un frente amplio en Pasto y en Nariño alrededor de su candidatura. Nicolás es un rebelde liberal como nosotros en En Marcha. Es una persona luchadora que ha estado en mil batallas, probada, que conoce Pasto, que conoce su problemática, que quiere sus comunidades, y estamos muy contentos de apoyarlo. Pero también vamos a avalar a Byron Zambrano para la alcaldía de Sandoná. Vamos a tener candidatos en Túquerres, en Tumaco, en Nariño, en Samaniego, en Guaitarilla, en distintos municipios del departamento de Nariño, y queremos conformar un frente amplio también para tener una lista de coalición tanto al Consejo de Pasto como a la Asamblea de Nariño. En cuanto a la gobernación del departamento de Nariño, dijo que está analizando la situación de esta región, pero que él es muy cercano al ex senador Guillermo García Realpe, y en el caso le solicite el aval de ese partido, no dudaría en ningún momento en brindarle el respaldo. No sé qué está pasando con el pacto histórico acá, la consulta del pacto histórico, no sé realmente qué está pasando. Lo único que le digo es que si Guillermo García, bien sea a nombre del pacto histórico, a nombre de uno de los partidos del pacto, o si quiere ser candidato de marcha, si finalmente decide ser candidato a la gobernación, contará con el respaldo de marcha. A su turno, el candidato a la alcaldía del municipio de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, agradeció el respaldo político del ex senador Juan Fernando Cristo y sobre el particular manifestó: Sí, bastante satisfechos con el gran apoyo de diferentes sectores sociales, políticos, gremiales en el municipio de Pasto. Tenemos hace algunos días tuvimos la presencia en Pasto de los directivos nacionales de lo que es Fuerza Ciudadana, del Partido Liberal, del Nuevo Liberalismo, y hoy quien nos está brindando su apoyo con un coaval importantísimo es de un movimiento de gobierno que se llama En Marcha, que lidera el doctor Cristo. Es decir, considero de que es bastante interesante todo ese análisis que están haciendo a nivel nacional de la posible candidatura de Nicolás Toro a la alcaldía de Pasto. Hoy somos precandidatos, cuando ya nos inscribamos seremos formalmente candidatos, pero ha creado una expectativa muy interesante para asumir la primera dirección del municipio. Y así como el partido En Marcha, seguramente otros partidos estarán posteriormente adhiriéndose al respaldo político y documental para la candidatura del doctor Nicolás. Sí, yo de los movimientos políticos que había manifestado, yo me olvidaba también del movimiento Maíz, que también han manifestado una intención importantísima de ayudarnos con el coaval. Pero el llamado que le estoy haciendo desde hace varios meses, aquí en Bogotá y aquí en Nariño,
es de que ojalá pudiéramos armar un frente amplio conjuntamente con el pacto histórico. Yo apoyé al doctor Petro, apoyamos al pacto histórico, no pertenezco a los partidos o movimientos del pacto histórico, por eso estamos haciendo un llamado a que hagamos un frente amplio, es decir, unas candidaturas donde realmente reflejen unas grandes mayorías en lo que tiene que ver con sectores políticos, gremiales y sobre todo ciudadanos. Hoy, ¿cómo está el termómetro en la candidatura del doctor Nicolás? No, bastante bien, estamos contentos. Créame que a donde vamos, a veredas, barrios, sectores sociales, realmente hay una gran aceptación y estamos bastante contentos por lo que está pasando. Me siento orgullosa de estudiar en la Universidad Mariana, primera institución de educación superior privada nariñense acreditada en alta calidad. Contamos con una amplia oferta académica de pregrado y posgrado. Inscripciones a través de la página www.umariana.edu.co. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.